aquí apostados en calle Alem, esquina Serafín Resta, pleno barrio Jorge Newbery, justamente acompañada con José, como bien ustedes hacían la introducción, que ayer tuvo un momento, vivió un momento de mucha tensión, uh-huh. Junto con un amigo. Él nos contaba fuera de cámara, tardecita linda, cálida, estaban sentados acá afuera en la vereda, tomando algo y charlando, cuando empiezan a sentir ruidos, a ver corridas, móviles policiales que iban y venían por el barrio y se vieron alertados. En esa situación los encontró un ladrón. Muchísimas gracias, José, por este contacto. Comentaban, estaban sentados tranquilos, sí, con tu amigo cuando vieron un momento de tensión. Sí, estábamos sentados acá, viste, con el celular. Y bueno, vimos que los móviles se fueron para aquel lado, se escucharon unos tiros a todo eso. Y vinieron más policías. Y bueno, nosotros mirábamos nomás de acá. Después empezamos a escuchar ruidos, se gritaban. Y le dije a mi amigo que vayamos adentro, que esté en mi casa. Cuando iba a pasar, bueno, viene el chico, quiere entrar a mi casa, le digo que no. Y bueno, todo eso, entra un policía, lo sacan y lo subieron al móvil. Y bueno, y ahí. Ahí después, bueno, se desató todo el problema de que empezaron a pegar todo, viste, pobre. Pero bueno. Vos me contabas fuera de cámara, hubo un forcejeo con este supuesto delincuente. Él quería ingresar, sí, a su vivienda y vos no lo querías dejar. Claro, él quería entrar y yo le dije que no. Y a todo eso hizo fuerza, me ganó a mí, pasó. A todo eso, bueno, quedó la puerta abierta y menos de un minuto llegó el policía porque ya lo venían corriendo y lo tumbaron al piso, lo tuvieron un rato ahí, después lo subieron al móvil y él se encontraba solo, fue el único. Era el solo, sí, sí. ¿Se encontraba herido, estaba golpeado? Sí, estaba creo herido en el pie, tenía sangre en la cara y bueno, nada más, viste, todo sucio. ¿Hubo algún intercambio, algunas palabras con el policía? ¿Qué le decían? No, solamente el chico que quería entrar y nosotros le decíamos que no. El policía solamente no le preguntaba a él qué hacía por acá. Uh-huh. Y no, nada más, solamente eso. Después lo sacaron y después, bueno, yo no estuve, no quedé adentro, viste, mi padre. Eso te iba a ¿Estabas solo en la vivienda? ¿Estaba tu padre también? Estaba mi hermana, que escuchó que yo le estaba diciendo al chico que salga, que se vaya. Después, bueno, mi hermana vino, después mi padre. Y bueno, y después el policía. Y bueno, solamente eso, viste. Después lo sacaron y lo subieron al móvil. Bien. Y ahí, bueno, ya después vino el dueño del que le habían robado. Vino otro auto más. Así que realmente, en realidad, todo el barrio fue una noche convulsionada, sí, para el barrio. Sí, 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 estaban todos los vecinos ahí mirando, porque es muy raro que pase esto por acá, ¿viste? En este lugar, nunca, siempre todos tranquilos, todos nos conocemos, no, nunca hubo disturbios así fuertes y de esa gravedad, ¿viste? Era una noche cálida, había mucha gente afuera dando vuelta, niños, sí, jugando, sí, gente caminando. Sí, sí, incluso. También donde sucedió eso había gente jugando al fútbol, estaba muy lindo el día. Y bueno, y de repente se escucharon esos tiros allá, los móviles, ya nos alertamos nosotros, ¿viste? Y bueno, eso, después cuando vinieron corriendo, ahí bueno, ya era tarde para algo. Claro. ¿Te llamó la policía como para declarar, digamos, si vos ves nuevamente a este sujeto, lo reconocés? No, la verdad que no lo reconozco, no. Pero venía con cara descubierta. Sí, venía con cara descubierta, pero nunca lo he visto, no sé, la verdad que no sé ni quién es, nada, no. No tenía una tonada extraña, nada. No, solamente le escuché así la voz que dijo que quería pasar, que lo estaba siguiendo la policía, le dije que no pase, y bueno, me terminó abriendo la puerta, y bueno, todo eso también lo tenía así para, porque estoy seguro que si lo hubiera dejado iba a salir para el patio, saltar, andar a saber. No. Muchísimas gracias, José. Vane, Luciano, no sé si quieren preguntar algo más. Le, bueno,
Le transmito la, sí, la pregunta a José. Maggie, simplemente preguntarle si esta persona estaba armada, estaba desarmada, cómo digamos, obviamente que llegó desesperado. Sí, sí, por es que el pudo relato. Ver, José, obviamente, claro, ¿no? Sí, dentro de la rapidez. Bien, Vanessa y Luciano consultan si vos pudiste ver algún arma, si este hombre estaba, no, estaba armado. No estaba armado. El bien. No, no. Bien. Perfecto. Eso, no, además, él levantó así la ropa y decía que no estaba armado. Y no. Exacto. Claro. Sí, sí. Uh-huh. Pero no, armado no se vio nada. Bien, gracias. Uh-huh. Bueno, aquí el testimonio entonces de José, otro vecino damnificado con la situación. Te imaginas, estás tranquilo en tu vereda, tarde normal, y de repente un delincuente queriendo ingresar a tu domicilio, escapando de la policía. Dramático. Sí, dramático. Sí, la verdad que tremendo momento. Agradecerle, Maggie, a José por el testimonio y gracias, por supuesto, a ustedes por el gran trabajo allí en las calles. Gracias, Maggie. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, allí estaba José Rivero contando, imagínense. Y rectificar un poco el relato de aquí del piso, claro. En realidad fue uno de los detenidos. Sí, no la persona que... se escapó. Se dio la fuga. Una de las personas que fue detenida justamente por esta demora ante la decisión que tomó de querer ingresar a un domicilio. Claro, exactamente. Corrió, quiso ingresar a este domicilio, le pedía por favor que ingrese, luego llegó la policía y es una de las personas detenidas. Claro, y esto de pretender ingresar a un domicilio, ¿con qué fines? Claro, como dice José, contaba José, a lo mejor para escapar por otros patios. Es probable, o no sé, pensar quizás algo peor. Sí, pensábamos en la toma gente, de... Con claro, gente con en la toma presente de rehenes. En un domicilio. Bueno, José decía que no estaba armado, pero la verdad que uno puede pensar cualquier cosa, sinceramente, en semejante situación. Pero sí, es uno de los detenidos y no la persona que... Exactamente. De los tres, por lo menos, los tres que los hermanos Costa, o en este caso Simón y su amigo, vieron en el lugar. Pero claro, estamos hablando de también algo que está dentro de lo hipotético, un vehículo de apoyo, o no, no sabemos, no, pero haciendo lecturas que derivan de lo que fue este hecho policial. Es tremendo, ¿no? Porque también se habla de que estos ladrones quisieron ingresar a una casa en construcción, quisieron ingresar a otros domicilios, o sea, varios vecinos del barrio se vieron damnificados con esta situación que ocurrió anoche, reiteramos, en la casa de Simón Costa, que estaba acompañado por un amigo. Por suerte están bien, por suerte pudimos escucharlo, pudimos verlo. Ya han declarado y veremos qué pasará con esta investigación. Hay una persona prófuga, hay una persona todavía que se escapó. Veremos si mañana la policía puede dar alguna conferencia de prensa para contar cómo sigue esta investigación. Pero volvemos a hablar de un violento robo aquí en la ciudad de Morteros. Y mucha gente filmando, mucha gente en la calle, en la vereda. Tener en cuenta también, si bien es cierto que uno se alarma o la curiosidad de por ahí a ver cuál es el movimiento, pero a tener en cuenta que puede suceder algo peor. Claro, ¿no? Y también José lo dijo, escuchó disparos. Sí, claro. Escuchó disparos, lo dijo también Simón.